Santos Laguna derrotó 4-2 a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y consiguió su pase a la final de la Copa MX, en la cual enfrentará al Puebla. El equipo camotero se clasificó tras derrotar 5-4 en penales a Lobos UAP, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos en partido de semifinales que se disputó en el Estadio Cuauhtémoc. Michel Vázquez se convirtió en el villano al fallar el último disparo de toda la serie, con lo que la franja está ya en el juego que definiría al monarca de este certamen. El miércoles 5 de noviembre, en el Corona de Territorio Santos Modelo en Torreón, se jugaría el partido final, aunque el jueves se determinará el día y la hora oficial. Para MVM Deportes, Jair Toledo.